Hola niños, muy buenos días. Eh, nos encontramos nuevamente este día martes para comenzar una nueva clase. Hoy día nos corresponde matemáticas y espero que podamos revisar juntos el material que vamos a trabajar hoy y particularmente una forma de eh, poder hacer las sumas y eh, revisar eh, diferentes eh, métodos y ejercicios. Así que les invito a ir revisando nuestro material de hoy. Bien, hoy día, eh, como les decía, vamos a trabajar, continuamos trabajando con los números hasta el 100, pero particularmente vamos a dedicarnos a trabajar en las sumas. Para hoy vamos a necesitar nuestro, eh, nuestros libros, nuestra tabla de 100 que nos va a ayudar a organizarnos y eh, los bloques y un, de unidades y decenas que habíamos construido hace unas clases atrás. ¿ya? Espero que las hayas guardado. En tu cuaderno amarillo te voy a pedir que puedas escribir el objetivo de hoy, que es calcular sumas de decenas y de dos cifras con un dígito. Eh, la fecha de hoy, que no se te olvide tampoco, 5 de mayo. Bien, anteriormente vimos, y quiero que hagas un pequeño repaso, que cada número tiene una posición y valor, que de hecho después lo vamos a repasar acá. Y que con material concreto podemos representar estos números y hacerlo eh, gráficamente, también lo podemos hacer con dibujos, como aparece en la pantalla, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aparecen dibujados cinco cubitos que nos representan unidades y... Sí, eh, perdón, ocho barritas que nos representan las decenas. Esto es muy importante que lo recordemos y que recordemos el orden en el que se, va, se ordena porque eh, vamos a utilizarlo una vez que hagamos distintos ejercicios. Recuerden que los números van aumentando de cifras, por lo tanto es importante que sepamos muy bien dónde se ubica cada una además la clase pasada trabajamos con nuestra tabla de 100 sumando ya y restando 10 y aquí se recuerda cierto que pudimos trabajar escogíamos un número y podíamos trabajar menos 10 y más 10 que eran los números que estaban arriba y abajo de el número escogido y menos 1 y más 1 que son los números que se encuentran al lado del número escogido por ejemplo, aquí que teníamos el 42, si quitábamos 10, nos íbamos al número de arriba y encontrábamos el 32 rápidamente. Y yo les comentaba que estas actividades, al hacerlas, muchas veces nos van a ayudar con nuestra capacidad de cálculo mental. Si nos vamos del 42 a más 10, que es el número que está abajo, inmediatamente yo sé que es el 52. Lo mismo sucede cuando lo hago hacia los lados. Si me voy hacia el número... Estoy pensando 42 menos 1, yo sé que es el que está inmediatamente antes, o sea, el 41. Y si voy al 42 y quiero ir al más 1, es el número que está inmediatamente después y encontraría el número 43. Estas estrategias nos dejan preparados para poder trabajar hoy día muy bien el tema del azul. Pero antes de continuar, quiero que realices el dictado del día. En tu cuaderno, como tú ya sabes, vas a escribir dictado y vas a dibujar siete puntitos hacia abajo, saltándote un renglón por mes. Pon atención a lo que te voy a dictar para que puedas escribir los números de tu dictado. En esta oportunidad va a ser un poco distinto. No te voy a dictar el número tal cual, sino que te voy a decir cómo está formado. Por lo tanto, tú vas a tener que pensar qué número vas a tener que... Escribir. Bien, el primero es una decena y cinco unidades. ¿Qué número será ese? El siguiente es ocho unidades. A continuación, anotamos nueve decenas y nueve unidades. No olvides utilizar los cuadraditos de tu cuaderno. Luego de 9 decenas y 9 unidades vamos a anotar 8 decenas. A ver, si ¿sí sabes cuál es ese. Continuamos con 5 decenas y 3 unidades. Muy bien, muy bien. Quedan dos. El siguiente es 12 unidades. ¿Qué número será ese? Y por último anotamos 10 decenas. Ese está medio difícil. A ver si lo puedes adivinar. Más que adivinar, tienes que ir pensando y puedes usar, si no te acuerdas, tu material concreto para poder recordar e identificar el número que te dicte. Bien, una vez que hemos terminado nuestro dictado, vamos a continuar. Ahí sí. Y para esto quiero que observes... Piensas y respondas. Bien, tengo aquí dos amigas que están jugando y eh, estaban haciendo algunos trabajos. Fíjate que Carola recortó 20 estrellas y Ana cortó 30. ¿Cuántas recortaron en total? Mm, interesante. Quiero que pienses, más que la respuesta, porque probablemente muchos de ustedes ya la saben, porque son muy rápidos para hacer los cálculos. ¿Cuál sería la expresión matemática con la que puedo mostrar este ejercicio o este problema? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Y cómo lo puedo calcular? ¿Qué podría hacer? A ver, pensemos. Bien, te quiero mostrar lo siguiente. Aquí tengo atrás una tablita de decenas, me voy a poner de pie ahí para que lo puedas ver. Fíjate que aquí tengo las representadas en una tabla de valores posicionales las unidades y las decenas. Y en este ejercicio en particular me dijeron algo muy importante. Me dice que eh, la señorita Carola cortó 20 unidades, 20 estrellas. Yo ya sé, y lo vimos antes, que las unidades yo las puedo agrupar. Y cuando las agrupo de a 10 forman una decena. Aquí tengo, ¿está cierto? Es una unidad. Y cuando las agrupo puedo formar una barrita que es una decena. Aquí tengo 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Entonces, si me dice que Carola cortó 20, lo que yo tengo son Dos barritas de decenas. Aquí lo que tengo representado es dos decenas y cero unidades. Esto es igual a decir el número 20. Aquí lo tengo. Porque tengo dos decenas, cero unidades. Luego me dice que la otra amiga no cortó 20, cortó 30 decenas o 30 estrellas. Eso, si yo lo quiero representar, lo puedo hacer de esta manera. Ahora ya no tengo dos, tengo tres. ¿Y cómo podría representar este problema para saber el total de estrellas que hicieron entre ambas como una expresión matemática? ¿Qué tendría que hacer? Dijimos que sumar. Muy bien. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar las 20 estrellas de Carola con las 30 estrellas. Ahí tengo que poner mi signo más. Mira, chica, mi pizarra más las 30 estrellas de Elena. Y ahí puedo hacer el ejercicio. Fíjense que aquí, cuando sumo números que en su unidad, por ejemplo, tienen cero, me puedo concentrar directamente en las decenas. ¿Y cuánto tengo aquí? Voy a representarlo al lado. Tenía dos decenas primero. 2, que son 2 grupos de 10 unidades, y 3 decenas más. O sea, 3 grupos más de 10. ¿Cuánto es 2 decenas más 3 decenas? Exacto, fácil, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 decenas. Y aquí, 0 más 0 es 0. Por lo tanto, yo puedo decir rápidamente que cinco, perdón, que dos decenas más tres decenas son 50. 5 decenas, perdón. O puedo decir que 20 más 30 es 50. Te lo muestro también aquí en el computador. Vamos a mostrar la pantalla. Bien. Mira. Ahí está. Dice, podemos resolver este problema a través de la suma, que está expresada como lo hicimos parecido aquí. Yo lo puse aquí de forma vertical, pero ahí está horizontal. 20 más 30. Y una estrategia eficaz, como la que te expliqué ahora, es que podemos usar la suma de decenas. Solo nos concentramos en las decenas, porque es donde tengo las cifras. Y puedo decir que dos decenas más tres decenas es cinco decenas. Y cuando tengo cinco decenas, yo ya sé que eso significa cincuenta. Súper bien. ¿Es fácil o difícil? Fácil, sí. lo sé. He puesto que el Benjamín ya hizo el ejercicio. Mira, esta estrategia se da porque cuando sumamos números terminados en cero, es útil sumar los dígitos de las decenas que estaban aquí. Y luego agregar cero al resultado. Entonces, como nos dice el gatito ahí, suma las decenas. Si cuántas grupos de 10 es 2 más 3. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Y tenemos indicada que lo que vamos a trabajar son las decenas. Lo mismo que yo te mostré aquí en el ejercicio de la pizarra. Entonces, ahora quiero que veamos un segundo problema. Observa nuevamente, piensa y responde. Tenemos un niño que se llama Emilio. Niño Emilio tiene 23 lápices de cera. Bien, su hermana mayor le dio 6 más. ¿Cuántos lápices tiene? Piensa, usando un poco la lógica que usamos en el ejercicio anterior, ¿cuál sería la expresión matemática que resuelve este problema? Ya vimos un ejemplo. En el anterior era 20 más 30. ¿Cómo lo haríamos ahora? A ver, Dorian, usted es caperuso para las matemáticas. Sí, muy bien. A ver, eh, Martina, usted también es bien caperuza. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bien. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Veámoslo aquí primero. O oh, no, veámoslo aquí en el computador. Luego te lo muestro de nuevo aquí en, la, en, en mi ejemplo. Bien, mira. Dice que podemos resolver este problema como una suma otra vez. Y ahora vamos a sumar 23 más el símbolo. Es muy importante porque así sabemos qué es lo que estamos haciendo. Más, o sea, vamos a agregar seis lapicitos. Una estrategia eficaz en este caso, que tengo un número de dos cifras con un número de una cifra, es sumar las unidades. Así, o oh, me equivoqué ahí, me dice 3, pero debería decir, ah, no, está bien. 3 unidades más seis unidades es 9. Luego agregamos las dos decenas, que son 20, ¿cierto? Y podemos decir 20 más 9, que sería cuánto? Exacto. Bien, vamos a verlo. Aquí te voy a mostrar en el, en el ejemplo de la pizarra, mi pizarra improvisada. ¿Cuánto sería? Voy a borrar. Aquí. Aquí sería. Vamos a borrar, borrar, borrar. Ya. Voy a dejar el 2 porque el primer número era 26. Tengo dos decenas, seis unidades. Mi plumón se está gastando. Justamente. Y luego me dice que... Ay, no, perdón. Me desconcentré. 23, ahí sí. Dos decenas, tres unidades. Y ahora dice que su hermano le regaló seis. ¿Cómo resolvemos esto? Siempre ponemos nuestro símbolo de la operación que estamos realizando. En este caso, estamos sumando. ¿Ya? Bien. El primer número tiene dos decenas. Ahí están mis dos decenas. Y me dice que tiene una, oh, no se nota mucho ahí, dos, a ver, vamos a un poquito, y tres unidades. Ahí las tengo. Luego, mi segunda cifra no tiene decenas, pero sí tiene unidades. Por eso en este ejercicio me recomiendan trabajar primero con las unidades. Voy a poner hacia el lado para que nos quede más claro. Ahí. Tres. Y ahora vamos a poner. ¿Cuántas tengo que poner, Rafaela? ¿Cuántas tengo que colocar, Josefa? Exacto. Voy a colocar seis unidades. Si sumo mis tres unidades del 23 y mis seis unidades, en total reúno nueve. Y como aquí no tengo decenas, acá abajo solo tengo las dos de arriba, las repito. Recordemos que este 2 representa 20. O sea, tengo en total 29. Emilio se quedó con 29 lápices. Bien, vamos avanzando entonces. Súper bien. Bueno, aquí nos mostraba, ¿cierto? Que... Es importante mantener un orden en la escritura de nuestros ejercicios. Bien, fíjense que eh, eh, yo te mandé un video también en el cuaderno de cómo tienes que ir anotando cada número en, el, en un cuadradito. Por eso tiene esos renglones, para que no nos queden desordenados, ¿cierto? Nuestros ejercicios. Y ahí está cómo utilizamos, en este caso, el sector de las unidades para sumar de forma rápida. ¿Ya? Recuerda que ahí está, esto es una tabla de valor posicional. Nosotros por ahora estamos trabajando todavía con dos posiciones, unidades y decenas. Luego vamos a agregar la centena que está hacia la izquierda de, de, de tu persona y vamos a ir agregando siempre números hacia allá. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer hoy día entonces? Vas a trabajar en las páginas 14 y 15 del libro de matemáticas. ¿Ya? Y quiero que las sumas que aparecen eh, como ejercicios abajo las resuelvas en tu cuaderno. Puedes escribirlas de forma horizontal, como están ahí, o si quieres, usas este formato. ¿Ya? Pero la idea es que no te pierdas en cómo resolverlo. Luego, quiero que trabajes en el ejercicio de la página 9 del cuadernillo de matemáticas. Y por último el ticket de salida que es cuando terminamos todos los ejercicios para revisar qué fue lo que aprendimos ya vienen tres sumas ahí bien y qué me envías tus fotos del dictado tus foto de los, los libros y de los ejercicios realizados en el cuaderno y del cuadernillo AMA. bien esa es nuestra clase de hoy, súper fácil, súper simple. Yo sé que van a trabajar con mucho entusiasmo, así que recuerde que cualquier duda me puedes contactar a través de tu apoderado y eh, podemos seguir eh, explicándote algunas cosas que a lo mejor no comprendan. Te mando un cariñoso saludo, espero que tengas una buena tarde como un excelente alumno que eres y te felicito por el esfuerzo que estás haciendo en estos días por hacer tu trabajo en casa. Te mando muchos cariños y nos vemos pronto. Chao.